Tenemos en línea a un compañero diputado que ya hemos entrevistado en otra oportunidad, que nos pide que seamos lo más breve posible porque seguramente tiene algún compromiso, así que lo presentamos rápidamente. Es el compañero Rodolfo Tailade. ¿Cómo te va, Rodolfo? Hola, buenas tardes, ¿cómo andas? Bien. Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Bien, bien. Ahí Rubén Panesi te va a hacer una pregunta. También está María Belloni con nosotros y Guillermo Varela te habla. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Soy Rubén. Vos tomaste de una nota que hace Berkovich, una nota en la cual se presentan pruebas de un desvío de dinero de la Agencia de Seguridad Vial, la Vialidad, para la compra de elementos de la señalización horizontal de las rutas, de elementos de seguridad, que rondan los 1.600 millones. Bueno, ahora lo aclarás bien vos, y tomaste esto como una denuncia, y nosotros como viales nos preocupa, realmente teníamos alguna data sobre eso, pero no con la precisión con la que vos tomaste la denuncia. Explica más o menos cómo es la situación. Sí, cómo no. Efectivamente, a partir de una investigación periodística, o por lo menos un informe que publicó Alejandro Berkovich en el programa que tiene en C5N, tomé conocimiento de estos hechos. A partir de ahí profundicé un poquito más la información, me interioricé de algunas actuaciones administrativas que tramitan tanto en la Agencia Nacional de Seguridad Vial como en la Dirección Nacional de Vialidad, y bueno, la verdad que me cerró la cuestión en términos de que resultaba indispensable formular la denuncia penal porque estábamos claramente frente a hechos delictivos. Concretamente lo que ocurrió fue que hacia fines del año 2017, entre dos organismos que dependían del Ministerio de Transporte de Dietrich, en ese momento Vialidad dependía del área de transporte, se firma un convenio por el cual la Agencia de Seguridad Vial se compromete a transferirle a la Dirección de Vialidad, te diría casi la mitad del presupuesto de la agencia para los años 2018 y 2019, para que Vialidad ejecutara esos fondos públicos en la creación, instalación, implementación de elementos de seguridad vial en rutas y carreteras que estaba construyendo. Y concretamente el convenio dice que con ese dinero que giraba la agencia se tenía que comprar, cuáles eran los elementos que se tenían que comprar. Y se habla de carteles de señalización vertical, carteles LED, carteles luminosos inteligentes, tachas, líneas vibrosonoras, las tachas que impiden el despiste de los vehículos, bueno, todos los accesorios, ustedes saben mejor que yo en qué consiste ese material. Todos esos accesorios, todo ese material que era accesorio a las rutas y carreteras que construía la dirección. Bueno, la cosa es que a lo largo de dos años, entre 2018 y 2019, en ese concepto, en función de ese convenio, se giraron un total de 1.314 millones de pesos desde la agencia a la Dirección Nacional de Vialidad. Y el resultado es que, de acuerdo a informes, auditorías y relevamientos que llevó adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en ninguna de las rutas para las cuales estaba previsto esto, se encuentran esos elementos. Es decir, no hay ninguna constancia de que efectivamente se ejecutaron esos fondos con el destino que específicamente tenían previsto. De hecho, cuando las nuevas autoridades de la agencia asumen, se encuentran con este tema, le piden la rendición de cuentas a la Dirección de Vialidad de acuerdo a lo que surgía del mismo convenio, es decir, una obligación de Vialidad era la rendición de cuentas semestral, y Vialidad también con la nueva gestión le dice que
de acuerdo a la, a los registros internos, ya había habido una rendición de cuentas de ese, por ese convenio. En la agencia van a revisar eso, encuentran efectivamente una suerte de rendición de cuentas, y qué ven ahí en esa rendición? ¿Qué? De los 1.314 millones, en esa rendición solamente había, digamos, comprobantes por 800 millones. Que parte de esos 800 millones, alrededor de 200 millones, eran facturas que tenían que ver, eran con servicios y insumos anteriores a la firma del convenio, con lo cual no, no tenía absolutamente nada que ver la rendición con el objeto del convenio ni con la ejecución misma de esas obligaciones. Y en definitiva terminan concluyendo desde la agencia que de los 800 millones que habían comprobantes, en términos de rendición de cuentas que había hecho la Dirección de Vialidad, gestión Macri, primero Iguacel y después la señora Mendocina, que no recuerdo el nombre, en realidad de los 800 millones solamente 8 millones de pesos correspondían al material que efectivamente estaba consignado en el convenio. Para hacerla, digamos, sintética, de 1.314 millones que le giraron desde la Agencia de Seguridad Vial a la Dirección Nacional de Vialidad, solamente se gastaron en lo que se tenía que gastar 8 millones. El resto no se sabe en qué, no hay absolutamente ninguna constancia, ningún registro de dónde pudo haber terminado esa cantidad de plata. Luego tuvimos insólitamente una explicación del ex ministro Dietrich por Twitter diciendo que la denuncia era trucha y que en realidad las obras estaban, la gente las puede ver. Bueno, con toda esa sucesión de eslogans con las que hablan esta gente que piensa que viven en un mundo paralelo, ¿no? Pero básicamente lo que dijo Dietrich, que es la plata está, con la plata hicimos la ruta 22 en el Alto Valle, con eso hicimos las rutas de la provincia de Buenos Aires, la ruta de Orán en Salta, y resulta que la plata no era para hacer ruta, no era para comprar cemento para el pavimento. Para eso había partidas específicas de la Dirección de Vialidad. El presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial no es para la construcción de caminos, es para la seguridad vial en términos de elementos, de accesorios, de campañas, etcétera. Justamente por algo tienen presupuestos y son organismos separados, Vialidad por un lado y la Agencia Vial por otro. De manera que hoy están faltando más de 1.300 millones de pesos. La explicación de Dietrich no solamente que es absolutamente insuficiente, sino que además es propia de un bruto, porque está reconociendo un delito Dietrich. Él está diciendo que la plata que estaba asignada para una cosa se usó para otra. Y eso, lamentablemente, para una persona como Dietrich debería saberlo, eso está en el artículo 260 del Código Penal, se llama malversación. No hace falta robarse plata, solamente redireccionar partidas hacia otra finalidad sin justificación. Así que un poco ese es el escenario sobre el cual hicimos la denuncia, los hechos, algunas explicaciones absolutamente deplorables del ex ministro Dietrich y recién la denuncia la hemos hecho el lunes o martes pasado, así que recién esto arranca. Sí, no sé si Rubén tenía que hacer una pregunta. Yo apuntaba a lo siguiente para ir redondeando, porque sé que Rodolfo tiene poco tiempo. A mí, aparte de la torpeza de la maniobra, por lo que estamos viendo con la resistencia de algunos jueces que trabajaban para ellos,
a salir de los puestos en que habían sido colocados sin el respaldo del Senado, también me parece que funciona la idea de la impunidad, ¿no? De que iban a ser eternamente impunes por su carácter de personas poderosas o influyentes o con contactos y posibilidades de influir sobre funcionarios judiciales y de diputados y senadores, ¿no, Rodolfo? A ver, yo creo que hay una conjunción de cosas, sí. Por un lado, hay claramente, o existía en ese momento claramente, una sensación de impunidad por parte a parte de dos funcionarios que son, digamos, símbolos de eso, ¿no? Iguacel y Dietrich, que han hecho y deshecho estructuras y normas y leyes de la administración pública como si fueran los inventores de las nuevas de un nuevo estado. Ustedes lo saben bien, ¿no? Con la creación de la sociedad anónima, corredores viales, sociedad anónima, corredores viales, bueno, que también están denunciados. Son dos funcionarios que se especializaron en romper absolutamente todas las reglas de la administración pública. Por un lado hay claramente una sensación de impunidad que seguramente a ellos los impulsaba a hacer todas estas macanas pensando que iban a ser eternos. Pero también hay un nivel de ignorancia, de desprecio por lo público, estas cosas son demasiado groseras, digamos. O sea, el que piensa que en la administración pública nadie se va a dar cuenta de que faltan 1.300 millones de pesos y es un reverendo estúpido, la verdad que es un estúpido. Pero bueno, cuando uno está totalmente enceguecido y piensa que se van a quedar por años, pasa esto. Tampoco olvidemos que en ese momento, digamos, en el momento de ejecución de este convenio, en 2010, sobre todo 2018 y 2019, Guillermo Dietrich era el jefe de recaudación del PRO, ya sea en campaña, que fue el año 2019, o fuera de campaña, que fue en 2018. Y Guasel, además, estaba con su proyecto político, candidato a intendente de Capital Sarmiento, que lamentablemente ganó. Entonces, también ahí hay, por lo menos mi sospecha, es que esa cantidad de dinero que falta ha terminado en el partido, ha terminado en la campaña del PRO, de Iguacel. Básicamente ha servido para el financiamiento de la actividad política del PRO, esa es mi idea, porque la verdad que en general ocurría eso en todas las áreas de la administración pública en donde se manejaban cajas grandes, ¿no? Y además era un poco también el perfil y el rol que tenía Dietrich en el esquema del macrismo, ¿no? Porque aparte ya venía de la ciudad con esas funciones, atribuciones también. Así que yo creo que hay que analizar todas esas cosas. Bueno, ahí María Belloni te va a hacer una última pregunta y después Rubén vamos cerrando. Diputado, buenas tardes. Una de las cosas que nos dejaron los 4 años de macrismo a las personas de a pie es la idea de que estas cuestiones groseras de violación a la ley tendrían que ser penadas, digamos. Nosotros que somos militantes, en general, bueno, estamos apoyando la reforma judicial y sabemos que Comodoro Py es una usina de junto con los medios de comunicación de que esto no se lleve a cabo. ¿Qué posibilidades usted ve
que hay de encarcelar a estos funcionarios que desde el principio fueron incompatibles con la administración pública, porque fueron desde el principio paradigmas de incompatibilidad de su rol como funcionarios públicos y empresarios a la vez. A ver, en principio, hablar de si van a tener o no un encarcelamiento efectivo es un poco apresurado, porque lo que tenemos que nosotros concentrarnos, o por lo menos enfocar específicamente, es en establecer primero la responsabilidad penal, la autoría de estas personas en las distintas causas y en los distintos delitos que se le imputan. Acá, contra Dietrich y Guasel en particular, hay tres o cuatro causas muy importantes. La causa denominada, bueno, ustedes la conocen, ¿no? Denominada la causa peajes, la causa de corredores viales. Ahora, también, si bien no tiene que ver con la dirección de vialidad, sí tiene que ver con Iguacel como secretario de Energía, la venta de unas centrales térmicas. Pero, digamos, tanto Dietrich como... Y además, obviamente, esta nueva denuncia. Tanto Dietrich como Iguacel van a tener que enfrentar en los próximos años varias investigaciones. Nosotros lo que tenemos que apuntar es que la justicia haga su trabajo de manera rápida y justa, que se establezca la responsabilidad penal de los dos funcionarios y de todos los que tengan, que hayan tenido intervención, y que en un juicio oral esa responsabilidad se traduzca en una condena. En algún momento se van a acumular, si estas cosas las hacemos más o menos bien, en algún momento todas estas causas, que son cuatro o cinco, se van a terminar unificándose en una sola condena, y ahí sí podemos esperar que eventualmente sean encarcelados de manera efectiva a algunos de estos funcionarios. Pero me parece que por ahora lo más importante es que la justicia demuestre efectivamente acá se robaron 1.300 millones de pesos, que en la causa peaje hubo joda y se extendieron las concesiones en el marco de un negocio corrupto que llevaron adelante desde el gobierno y la concesionaria. Y así en cada una de las denuncias, para llegar eventualmente después a esa unificación. Pero no nos volvamos locos con la cárcel, porque en Argentina es muy difícil, en función no solamente del perfil del Poder Judicial, sino también del diseño en términos de leyes y demás. Es decir, difícil que una persona, sobre todo un funcionario público, un poderoso, vaya detenida. Por eso digo, lo primero es una buena investigación, la demostración de que los hechos fueron efectivamente así, el fraude al Estado, el perjuicio y la responsabilidad personal de cada uno de estos muchachos. Después veremos si la condena es suficiente o no es suficiente, si van o no van a la cárcel. Pero para eso falta todavía un tramo, y lo más importante por ahora es establecer estas cuestiones inicialmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, no te queremos hacer perder más tiempo, pero solamente aclarar esto, 1.314 millones de pesos del año 2017, hay que aclararlo, ¿no? Habría que traducirlo en... El convenio se firma hacia fines del 2017 y se van haciendo giros durante el 2018 y 2019. Uh-huh. De hecho, fíjate vos el nivel de cinismo y de delito, que después de haber perdido la elección, no las PASO, sino la general, intentaron hacer un nuevo giro, que alrededor de 60 millones de pesos, que es justamente
por lo que entendí, por lo que pude averiguar, es justamente el trámite que estaba pendiente, dando vuelta cuando asume la nueva gestión, y ahí empiezan a ver de qué se trataba ese pago, y entonces encuentran todo estos antecedentes, básicamente el convenio, la rendición de cuentas, etcétera. Así que, sí, también hay que hacer una... No son 1.300 millones de pesos, digamos, de 2020. Son mucho más todavía. Pero bueno, de hecho hay interesante, ¿no? Todavía tengo que leerla con detalle, pero es interesante la columna de Berkovich hoy en el diario BAE. No sé si la pudieron ver. Sí. Bueno, ahí fíjense que habla Berkovich de que ayer Dietrich, sin ningún tipo de autorización, porque no es esencial, lo único que faltara que Guillermo Dietrich sea esencial, se fue hasta Capitán Sarmiento. Claro, según sus parámetros deben ser esenciales para todo, ¿no? Para el PRO es esencial, sí, para la caja del PRO era esencial, por eso sí. Se llevó 1.300 palos. No, pero se ve que hizo un viaje de urgencia a Capitán Sarmiento y se reunió con Iguacel. Me parece que Iguacel debe estar un poco enojado porque Dietrich salió a explicar algo y terminó hundiéndolo. En definitiva, la explicación de Dietrich fue incriminatoria, porque reconoció el desvío de fondos. Si bien yo creo que esa explicación es mentirosa, porque las obras también, si uno va a recorrerlas, no están. En el Alto Valle, yo soy nacido en Río Negro y conozco, mi familia vive allá, y no solamente que no están en la Ruta 22, no solamente que no están los accesorios de seguridad que deberían estar, sino que directamente no está terminada la ruta, que estos agarran y muestran spots publicitarios, viste, como si fueran autopistas alemanas. Pero bueno, parece que les preocupó el tema, porque mereció un viaje personal de Dietrich a Capitán Sarmiento a reunirse con su socio. Cómplice. Te cuento, Rodolfo, que te despido, una anécdota de la Ruta 8. Resulta que Iguacel tenía la aspiración de terminarla, por lo menos hasta Capitán Sarmiento, como autovía. Claro. Pero se encontró con Durañón en San Antonio de Areco y nunca pudo terminarla. Así que... Sí, sí. Bueno, también es eso, la Ruta 8, que aparece en el convenio como una... de las trazas en donde tenía que aparecer, donde se tenían que ejecutar estos fondos y aplicados, ¿no?, a los accesorios de seguridad vial. Bueno, nada, no hay absolutamente nada, la cartelería, pero bueno, imagínense, de 1.300 millones se gastaron 8 solamente en esto, así que claramente, realmente es insuficiente. Y lo peor de todo, que uno, por supuesto que está cuestionando el manejo discrecional de la administración pública, uno está cuestionando el fraude gigantesco al Estado por semejante cantidad de plata, pero lo peor de todo es que se siguen matando argentinos y argentinas en las rutas, digamos, yo puedo dar fe como motoquera de que la Ruta 8, por lo menos desde que sale de acá, entre febrero, es un horror. Sí. Es un horror. Bueno, y con todo ese drama de fondo, ni siquiera tuvieron el pudor o la delicadeza de por lo menos de hacer algo de lo que decía el convenio, que a lo que se habían comprometido.
Pero bueno, yo creo que lo más interesante que tenemos para difundir es esto, que la explicación que está dando Dietrich es absolutamente falsa. Es decir, la plata no estaba destinada para la construcción de rutas. Vamos a suponer que lo que dice Dietrich es verdad, ¿no? Que se construyeron todas esas rutas, esas carreteras, etcétera, que dice él en su tweet. Pero bueno, lamentablemente la administración pública funciona con reglas y leyes establecidas previamente, no las que se le ocurre a Dietrich. Y si hay una partida de presupuestaria que está destinada específicamente para una determinada cuestión, no se puede desviar, no se puede redireccionar, salvo que se justifique, se haga todo un trámite administrativo, que acá nunca se hizo. Acá directamente se desviaron la plata, desde mi punto de vista, para el financiamiento de su partido político, de sus campañas, y bueno, vamos a ver si lo podemos demostrar en la causa. Sí, digo yo, Rodolfo, ya que somos viales y sabemos que de rutas no han hecho nada, han hecho poco y nada, no hay nada hecho. ¿No será que lo compraron y lo tienen guardado para cuando estén las rutas? Digo yo, ¿no? No, bueno, por ahí hay algún, no me extrañaría, claro. No me extrañaría porque... es una broma, porque no han hecho nada, tampoco sería sorpresivo que encontremos un, como por ejemplo aparecían, acuérdense, encontramos vacunas depositadas, claro, abandonadas en depósitos, sillas de ruedas abandonadas en el PAMI, computadoras tiradas por ahí. ¿Quién te dice que por ahí el material estaba en algún lado, en algún depósito de alguno de estos sátrapas, pero nunca se instalaron? No lo creo, sí, pero bueno, no creemos. Vamos a ver qué dice la investigación. Bueno, te agradecemos muchísimo tu intervención, Rodolfo. Pues yo, ¿sabes lo que espero? Que Dietrich y Iguacel juntos, el Capitán Sarmiento, no sean como el glifosato y contaminen más aún la pampa húmeda. No, yo creo que están bastante preocupados, ¿eh? No los veo, viste. Vamos a ver si hacen un Zoom en apoyo a... ¿Te acordás cuando los procesaron? Por el tema, sí, peaje. Ah, sí. Hicieron un Zoom de apoyo. Bueno, vamos a ver si hay otro Zoom. Bueno, un abrazo fuerte, Rodolfo. Un abrazo grande, compañero. Gracias por el llamado. Adiós.